Esta compra es para las personas nuevas en CVS. Vamos a ver diferentes ofertas para esta semana y una de las ofertas facilitas para poder realizar, para poder realizar es en los detergentes, ya sea de la marca Gain que están por $4.99, compras tres productos y la tienda está regresando un extra packs de $5. Califican también los jabones de la marca Tide por $4.99. Están en la misma oferta. Encontramos las bolsitas de 12 cantidades y también las de 16 cantidades en la misma oferta. No solamente vamos a encontrar detergentes líquidos, también encontramos las bolsitas de la marca Gain al mismo precio. Están en la misma oferta. Lo mejor que tenemos los cupones digitales en nuestra cuenta de CBS. Cupones aunque sea de un dólar. De descuento para cada producto, pero vale la pena realizar esta compra ya que vamos a estar recibiendo dinero por comprar tres productos y los encontramos en promoción a 4.99, el precio regular es de más de 7$ en esta tienda. Por ejemplo, encontramos también ofertas en café desde 3.99 centavos, los botes más grandes por 6.99 centavos, los té a 2 por 6. Encontramos diferentes ofertas para poder utilizar los extra bags de compras que podemos realizar en esta tienda. Por ejemplo, si nosotros andamos en busca de semillas desde $2.99 para esta semana. Oferta facilita: se las compartía en el video anterior en productos de la marca L'Oreal. Llevas dos y la tienda está regresando un extra bag de $2, quedando a un dólar cada producto de esta marca. No solamente encontramos cupón digital, también les comentaba que hay cupones para imprimir en la página de coupons.com, cupones buenísimos que nos pueden servir si queremos realizar otras eh, compras en esta tienda. Y muchas veces nos vamos por los champús y acondicionadores, pero también califican otros productos para estilizar el cabello de la marca L'Oreal. Si ustedes van a utilizar el cupón digital, no olviden en darle enviar a tarjeta para que al momento de pagar se refleje el cupón de 4 dólares. Y por acá les traigo los escenarios facilitos de poder realizar en esta farmacia. Recuerden que estas compras son muy pequeñitas para empezar a cuponear en esta farmacia. Por acá les traigo el escenario que pueden tomar en cuenta. Compra facilita, compra muy sencilla. Vamos a llevar dos productos de la marca L'Oreal. A dos por 8 dólares, completando nuestra compra con los delineadores de la marca NYX, en este caso error de dedo, en la parte de arriba. Pero vamos a llevar dos productos de la marca Nix por 8 dólares con 78 centavos y son los delineadores. Vamos a encontrar diferentes tonos de delineadores, así que ustedes pueden escoger el que más desean. En este caso mi total antes de cupones es de 16 dólares con 78 centavos. Eso pagaríamos de nuestra bolsa si no utilizamos cupones, pero vamos a utilizar el cupón de 4 dólares para los productos de la marca L'Oreal. Enviamos a tarjeta ese cupón ingresando a nuestra cuenta de CBS. Luego vamos a utilizar el cupón de 3 dólares para los cosméticos de la marca NYX. Ese cupón todos y todas lo tenemos disponible en nuestra cuenta de CVS. Una vez utilizamos los cupones, el cupón de tienda más el cupón digital manufacturero, nuestro total a pagar es de $7 dólares menos por esta compra. Pagando el total de $9 dólares con 78 centavos. Recibimos un extra bag de 6 por la compra de los dos productos de la marca Nix. Y uno de 2 dólares por la compra de los productos de la marca L'Oreal. Quedando esta compra por un dólar con ocho centavos. Por ejemplo, si ustedes tienen un extra bags de 8 dólares para poder utilizarlo en esta compra, pagarían un dólar con ocho centavos. Y de igual forma estarían recibiendo 8 dólares en extra bags por estos productos. Pero si en un dado caso no tienen extra packs, pagaríamos de nuestra bolsa 9.78 centavos y ese dinero que vamos a recibir en esta primera transacción no podemos utilizar en una segunda compra. Por ejemplo, tenemos los detergentes como les estaba comentando por 4.99 centavos y también califican los suavizantes al mismo precio con la diferencia que no tenemos cupones digitales para los suavizantes. Pero sí tenemos para los detergentes que están a buen precio: $4.99 cada bolsita. Vamos a llevar los tres productos y este sería el segundo escenario. Llevamos los eh, dos detergentes de la marca Gain: una bolsita de 16 cantidades. Un jabón líquido de 50 onzas por 4.99, completando nuestra compra con una bolsita de detergente de la marca Tide, ya sea de 12 o 16 cantidades y tiene que estar por 4.99 centavos. Por los tres productos, mi total es de 14.97 centavos. Vamos a enviar a tarjeta a los cupones que les estoy mostrando. En la pantalla por acá tengo el de 1 dólar para el detergente de la marca Tide. el de 1 dólar para Los Gain y el último también de 1 dólar para el jabón líquido. Quedándonos con 3 dólares de descuento en esta compra. De 14,97 dólares, nuestro subtotal bajaría a 11,97 dólares. Es aquí donde podemos utilizar... El dinero que recibimos de la primera compra, los 8 dólares para poder bajar nuestra, eh, nuestro subtotal en este caso. Si utilizamos los 8 dólares de la primera compra, nuestro total a pagar en esta segunda transacción sería de 3 dólares con 97 centavos. Y estaríamos recibiendo un extra pax de 5 por completar nuestra compra llevando 3 productos seleccionados y recibimos nuestro dinero para poder utilizarlo en otra transacción si nosotros lo deseamos esta semana o guardar nuestro dinero para otra compra la próxima semana recuerden que si nada más quieren llevar esos eh, tres productos estos tres detergentes nos quedarían a buen precio pagamos 11.97 si no tenemos extra packs, pero de igual forma vamos a recibir 5 dólares por comprar tres productos y el límite de esta oferta es de una vez por tarjeta esto nos indica que nada más podemos llevar tres detergentes y vamos a recibir nuestros cinco dólares y si queremos realizar una segunda compra ya sea con cupones digitales ya no se va a poder porque los cupones digitales nada más pueden ser utilizados una sola vez y en este caso como el límite es de una vez por tarjeta nada más vamos a recibir 5 dólares en extra packs una sola vez también. Así que hasta acá llego con esta pequeñísima compra que pueden tomar en cuenta para esta semana en la farmacia de CBS hasta el día sábado. Como siempre les digo, muchísimas gracias por llegar conmigo al final de este video. También recuerden en ver siempre las fechas de vencimiento de los cupones, ya que para los detergentes se vence el día 12, último día para poder utilizarlos esos cupones digitales que tenemos disponibles en nuestra cuenta de CDs. De igual forma, les he dejado las super ofertas para que ustedes puedan ver qué otros productos están disponibles para esta semana. Muchísimas bendiciones y nos escuchamos en un próximo video.